Muchas gracias, Presidencia, con la venia de la mesa directiva. Yo creo que el día de hoy es algo muy importante que las y los mexicanos esperamos escuchar de viva voz de quienes hoy tienen la gran responsabilidad en el manejo de un tema de suma importancia como es la energía de este país. Y yo creo que nada bueno es mandar el mensaje de poder ofender a quienes hoy tienen esta gran oportunidad de rendir un informe a las y los mexicanos. Saludo con aprecio a don Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, Carlos Alberto, director de Pemex, Jaime Francisco Hernández, director de la Comisión Federal de Electricidad. El tema que me trae aquí es un tema que me ha encargado el Partido Verde Ecologista de México. La fractura hidráulica, también conocida como fracking, es una técnica para posibilitar aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. En términos generales, consiste en la perforación de un pozo con el objetivo de generar uno o varios canales a través de la inyección de agua a alta presión. El agua utilizada es mezclada con productos químicos con el objetivo de ampliar la fractura existente entre las rocas que encierran el gas y el petróleo y favorecer así su salida hacia la superficie. Los partidarios de la fracturación hidráulica argumentan que la técnica no tiene mayores riesgos e insisten en resaltar los beneficios económicos de las grandes cantidades de hidrocarburos. Sus oponentes, en cambio, señalan el impacto ambiental en torno a las enormes cantidades de agua utilizadas en el proceso con una baja tasa de recuperación, así como por la alta toxicidad de los fluidos que se le inyecta. Los países que actualmente apoyan el fracking se encuentran en Estados Unidos, Canadá, China y Argentina. Quienes se oponen es Francia, Alemania y España. Y por supuesto que en México no ha quedado exento de este debate y de las preocupaciones ambientales generales. Tal es el caso de la preocupación manifestada por los habitantes del estado de San Luis Potosí, derivados de la autorización del plan de exploración de Pemex para la exploración de 45 pozos mediante el fracking, afectando directamente a las comunidades de más de 20 municipios de la Huasteca Potosina, pasando por Valles, Aquismón, Tanlajas, Gilitla, Tanquián, Tamuín, San Vicente, pero asimismo dañando a municipios del estado de Veracruz e Hidalgo. Cabe destacar que la aprobación del plan de exploración se dio pese a que aún no se contaba con una regulación específica sobre la seguridad ambiental e industrial y que a la fecha la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no ha informado sobre el impacto ambiental. Yo le quiero preguntar al director de Pemex respecto a la utilización de este método, del método del fracking. ¿Se han realizado actividades de fracking en México? Y de ser así, ¿qué medidas se han tomado para el cuidado del medio ambiente? En relación a la preocupación de todos los potosinos, ¿cuál es el estado que guarda la exploración? Y quiero ser muy específico, ¿se está llevando a cabo la actividad de este método del fracking en San Luis Potosí? Y desde su propia experiencia, ¿cuáles considera que son nuestras debilidades en materia de legislación ambiental respecto a este método? ¿De qué manera podríamos fortalecerla con el fin de proporcionar tranquilidad a toda la población? Por su respuesta, muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Alberto Treviño, director de Pemex, hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante. Muchas gracias por su pregunta, señor diputado. Sin duda alguna, el fracking, como usted comentó, es una actividad que se viene realizando en diferentes países, donde tenemos, en el caso de México, ya existe la regulación al respecto. Ahorita profundizaré un poco sobre ello. Sin embargo, quisiera yo recalcar la importancia de los yacimientos no convencionales en nuestro país. Hace un rato yo decía lo que tenemos en reservas en petróleos mexicanos, que es del orden de 21 mil millones de barriles de petróleo equivalente, de petróleo crudo equivalente. Lo que tenemos en los no convencionales es más o menos lo mismo, y esos le llamamos recursos prospectivos, porque todavía no los hemos, digamos, documentado a través de pozos exploratorios. Lo que estimamos que hay ahí, nosotros, por ejemplo, en materia de gas, es un dato que a mí me interesa mucho compartir con ustedes, lo que estimamos que hay de gas en los yacimientos no convencionales en México es más o menos como 30 años del consumo total de gas que hoy hacemos. Y esto considerando una tasa muy importante de crecimiento en el consumo. Es por ello que nosotros creemos y consideramos que los recursos no convencionales son
de tal tamaño y de tal calidad, porque también debo decirlos, la mayoría de estos recursos son recursos dulces, es decir, no tienen azufre, y el aceite que encontramos ahí normalmente en casi todos estos recursos es aceite no convencional. Pero voy un poco a tratar de concentrarme en lo que usted comentaba sobre el tema de regulación y de San Luis Potosí. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo en San Luis Potosí, bueno, primero sí hemos utilizado la técnica de fracking en Petróleos Mexicanos, sí la hemos usado. Sin embargo, lo que se ha destacado en la prensa recientemente es un campo, de hecho muy viejo, quizá el más viejo que tiene Petróleos Mexicanos, el campo Ébano. Tiene cerca de 100 años ese campo produciendo crudo, de hecho es el primer campo mexicano, el gobierno de San Luis Potosí así lo ha destacado. Pero ese campo utilizó la técnica fracking en aquel momento. Actualmente está produciendo petróleo, lo único que estamos haciendo son reparaciones sobre estos campos. Sin embargo, déjeme, porque se me acaba el tiempo, comento, la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre la regulación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CEA y la CONAGUA, han integrado una regulación que se basa en las mejores prácticas internacionales. Desde el punto de vista de Petróleos Mexicanos, la regulación que hoy tenemos que seguir para poder explotar cualquier campo con esta tecnología respeta al medio ambiente de la manera en que la filosofía de Petróleos Mexicanos lo hace. Es decir, contamos con una regulación suficiente y bastante buena. De hecho, en algunos aspectos supera un poco la internacional, y eso tiene que ver con la ubicación de los pozos y la cercanía a los mantos acuíferos superficiales. Yo pensaría que no hay más que hacer sobre la regulación, sino que respetarla. Muchas gracias. Es cuanto. Tiene la palabra el diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Verde, hasta por 2 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor director, por esta información, misma que sin duda vamos a estudiar a fondo dentro de nuestro grupo parlamentario. Escuché con mucha atención la información respecto a la actividad de Pemex en el estado de San Luis Potosí. Efectivamente, somos el estado con el primer pozo petrolero de este país. Y así bien nos tranquiliza el hecho de que no haya actividad del fracking en la zona huasteca. Nos da mucho gusto escuchar de parte de usted. Y yo creo que desde el legislativo seguiremos vigilando puntualmente que las futuras actividades de exploración y producción de petróleo crudo y de gas se realicen en estricto apego a la normatividad que habremos de legislar en favor de este país. Quiero decirle que efectivamente hay un gran interés de la gente de escuchar de quienes hoy tienen bajo su responsabilidad la administración de los propios hidrocarburos, el tema de este método de extracción de gas y de petróleo. Quiero agradecer la presencia de ustedes a nombre del Partido Verde Ecologista. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes.